Pues venga, vamos a comenzar con Metro Exodus. A comenzar aquí esta historia de Faragame, ya sabéis, es la tercera entrega de la saga Metro. Ahí tenemos, yo ya he jugado lo que es Metro 2033 Redux, el Metro Last Light Redux. Y esta es la tercera entrega de esta saga. Tenía bastante ganas de jugarlo porque los dos primeros me encantaron, me gustaron muchísimo. Y parece que esta va a ir un paso más allá en todo, así que tengo muchísimas ganas. Y de momento voy a dejar la cámara ahí. Si veo que molesta, pues la cambiaré a otro lado, para donde no moleste. Vamos a las opciones. Si me equivoco, en el norte también tengo dos diadmos. Así que no debe haber ningún tipo de problema. Porque los cascos. Sí, tengo dos diadmos por headphones. Correcto. Y la consola también, así que correcto. Vamos a darle a esto. Por el volumen. La música la voy a dejar así. Opciones del juego. Punto de mira, consejos títulos de señales. Esto no. Modo apuntar. Mantener. Dificultad. No. Te pone normal. Firma la voz, mando, movimiento con el stick izquierdo. Nada, eso no. Vibración media, no quiero que me explote la mano. Vídeo, gamma. Pues sí, tampoco voy a ponerlo muy, muy alto, o sea, muy bajo el gamma, que si no es que no se ve nada en el juego. Pues bueno, vamos a empezar. Correcto, vamos a poner el normal. Historia. Este modo está pensado para los jugadores que aún no se sienten preparados del todo para los desafíos del mundo de Metro y que prefieren disfrutar de la historia y la ambientación de la aventura emprendida por Artyom y sus amigos. En este nivel de dificultad, el combate está simplificado y la comunicación y otros elementos básicos son muy abundantes. Fácil. Recomendado para jugadores de videojuegos de disparos en primera persona inexpertos. Los combates no serán demasiado difíciles y la munición y otros recursos abundarán. Recomendado para de nivel medio. Deberá vigilar de cerca los consumos de munición y filtros y afrontar todos los combates con extrema precaución. Difícil. Para los experimentados, todos los enfrentamientos presentan una serie de desafíos para tus habilidades y tácticas. La munición y los otros recursos deben ser excesivamente protegidos. El éxito no siempre está garantizado. O sea, no puede. Bueno, pues anormal, ya era normal. Ya he jugado bastantes juegos últimamente en difícil y en algunos me he arrepentido, en otros no. Vamos a darle vamos a darnos un pequeño respiro con los juegos difíciles. Aún recuerdo la vida antes de la guerra. Subí el volumen porque se iba a entrar. Recuerdo que solíamos ser diferentes, que vivíamos arriba, en la superficie. Sí, muy bajo, espera un momento. Éramos los dueños del mundo entero. Sí, muy bajo. Levantamos gigantescas ciudades de cristal y acero. Ahora lo Cruzamos subo. todos los océanos. Y conquistamos los cielos. Éramos 7.000 millones de personas. No nacimos para vivir en los túneles. Yo nací para respirar el aire fresco. Y no lo he olvidado. La última guerra provocó 7.000 millones de muertos. Con la superficie envenenada, calcinada y poblada de monstruos, solo 50.000 personas lograron sobrevivir bajo tierra. Algún día, tal vez la radiación de la superficie remita, y nuestros nietos o sus nietos puedan regresar ahí arriba. Al menos eso creen mis camaradas de la Orden. Estábamos condenados desde el principio, pero a nosotros, los humanos, no se nos da bien rendirnos. Intentamos salir adelante con lo poco que teníamos. Nos agrupamos y nos pusimos manos a la obra para hacer del metro nuestro nuevo hogar. Después de todo, podría ser el único lugar de la Tierra
que les quede a los humanos. Durante un tiempo estuvimos seguros de que lo lograríamos. Lamentablemente, la guerra no había conseguido que olvidáramos nuestros malos hábitos. La corrupción se instauró en la relativa seguridad de los túneles. Y cuando el peligro llegó desde la superficie, solo unos pocos de nosotros le hicimos frente, mientras las bajas aumentaban día tras día. Pero recuerdo que nacimos para tener una vida mejor. Y me niego a aceptar que mi destino sea envejecer y morir bajo tierra. No me importa lo que piensen de mí. Si aún queda algún pequeño vestigio del viejo mundo ahí fuera, he de encontrarlo. Si tengo que escoger entre una larga y triste existencia y un solo instante de esperanza, elijo lo último. Debo encontrar esa señal. Me quita el sonido para que pueda subir el volumen. Ahora voy a darle. Ahora, cuando pueda, subo el volumen del juego. Así mejor. Es que está muy bajo el sonido, ¿eh? Voy a dejarlo así, a ver. Si no, pues lo subo al top y ya está. Ahora tengo que subir al top. Justamente esto es después de la del metro Last Light, supongo, por la intro. Parece ser que es después de la guerra contra los fascistas y los comunistas. Llevar la luz para verlo mejor, tío. Y así puedo subir un momento la sensibilidad. Sigue estando como si lo doy muy lento. Joder, ayuda a apuntar al máximo, tío. A ver, voy a quitar lo que es el apuntado automático, se lo quito. A
ver, si veo que me es demasiado complicado o que sea, pues le doy. Vale, bichos de esos. Uf, no se ve una mierda, ¿eh? Es increíble, no se ve nada. Mantén el LB para abrir el menú de equipo y usar el mechero para incendiar las... Es algo que se ha hecho en todos los... los metros, el poder prenderle fuego a las arañas. Y muy bajo, o sea, hay monos que no sigue nada. Ah, sí, lo voy a poner los títulos de los carteles, porque si los carteles están en ruso, no nos vamos a enterar de una mierda. Por ejemplo, esto. Ah, esto no. Coño, qué puto asco. ¡Ah! Hostia, puto asco me ha dado eso, tío. Se merece un poco de ambientación, tío, porque el asumido es muy oscuro y se merece un poco de ambientación. Vamos. Joder.
Es una escopeta. De agosto, hemos llegado. De momento, todo bien. Solo hay un par de ratas. Los chicos están descartando la dresina. 12 de agosto. No hay gente disponible para cubrir las viejas barricadas. Colia fue a buscar voluntarios, pero por ahora nos limitamos a cubrir el andén y la esclusa. Parece que Mikhailich no podrá terminar las reparaciones en un futuro próximo. El mecanismo está oxidado. 13 de agosto. He disparado a un par de vigilantes. Las bestias se metieron debajo de los escalones sin que nos diésemos cuenta. ¡Qué hijas de puta! La esclusa no funciona. Mikhailich dice que no promete nada. Nos estamos quedando sin filtros. Vamos a tener que improvisar. Supongo que cerraremos la puerta con una chapa de acero. Y ya pensaremos qué hacer más adelante. 14 de agosto. Hay una estampida de vigilantes ahí arriba. Todavía no han atacado, pero aún así. Colia trajo la máquina soldadora, pero no podemos empezar a trabajar. En cuanto hacemos el más mínimo ruido, empiezan a aullar ahí arriba. Por el momento, hemos decidido colocar algunas trampas. Vamos atrás. Vale, a tope de escopeta. ¿Quién está tocando la puta campana? Coñas y eso. No puedo vender fuego hasta las arañas para coger la ametralladora. La estampida de vigilantes. Vámonos, vámonos. No sé si quitar el tobillano, porque no sé si nos está yendo algunas cosas por el tobillano, ¿sabes? Voy a probar. A ver, algo con los disparos. Sí, igual. ¡Aguanta! ¡Ya vamos! ¡Cubridnos! ¡Aguanta! ¡Nuke! ¡Te sacaremos de aquí! ¡Vaya! ¡Es acción! ¡Acción! ¡Acción!
¡Atención! ¡Qué demonios! Idiota se llama uno. ¡Está herido! ¡Vamos, Artión! ¡No nos dejes! Están de vuelta. ¡Atención, muchachos! ¡Anda, mira! ¡Es el héroe! ¿Por qué no hay luz? En la estación es de noche. No te preocupes, he avisado a los médicos. ¡Está bien, abre! Lo están esperando. ¡Vamos! Aquí llegan los espartanos. Se ve que Artiom ha hecho otra de sus locas salidas a la superficie. Pobre chico. Sufrió demasiadas explosiones en el mes. ¡Ahora! ¡Izquierda, por la plaza! Oye, Damir, ¿crees que el coronel sabe lo que Artiom ha estado haciendo aquí? ¿Cómo voy a saberlo? Pregúntaselo tú mismo. Llamó por radio desde el ring. Dijo que vendría mañana. ¡Vosotros! ¡Dejadlo en paz! La maté yo con mi tirachinas. Deja que aprenda a defenderse solo. Sí, claro. ¿Cómo si no va a sobrevivir en el metro? ¡Buenos días, muchachos! Aguanta, Artiom. Vas a recibir una dosis fresca de sangre espartana. Ah, tu mujer, ¿no? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba. Artiom, ¿estás despierto? No. Tranquilo. El doctor dijo que te pondrás bien. ¿El ambiente? ¿Las mismas actitudes de doblaje? ¿Quieres matarme a disgustos? ¿Y si la próxima vez no regresas de la superficie? No hay nadie ahí fuera, Artiom. Nadie a quien buscar, nadie con quien hablar. Si lo hubiera, ¿no crees que ya estaría aquí? Ya hemos hablado de esto muchas veces. Tienes que aceptarlo. No hay nadie más. Las expresiones faciales son bastante regulares, ¿eh? Hola, Alex. Papá. Hola, suegro. Ahí estás, idiota testarudo. ¿Cuántas veces vamos a tener esta conversación? Me da igual si pierdes la vida por ese estúpido sueño tuyo, pero... ¿Es que no ves lo que le estás haciendo a mi hija? ¿A tu esposa? Papá, basta. Las primeras facciones son bastante reguleras. Casa de efectivos tras la batalla por el D6. Si tú te piras, te necesitamos, pero tú sigues con esa obsesión tuya. Esto no puede seguir así. Solo está el metro y nada más. Y la orden está aquí para defenderlo. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Yo te veo bien, así que prepárate para salir. Después discutiremos tu traslado a la polis. Ven, tenemos que hablar. Por ahora iré a por el doctor. Artiom, por favor, prométeme que esta será la última vez. Te veré luego. No. Hola, señor Artiom. Te salvamos en el último momento, pero la gente te está donando sangre que podría salvar a muchos heridos si tú vuelves irradiado una y otra vez. ¿No te parece un poco injusto? Mira, seré claro. No sé si podré salvarte la próxima vez. Gráficamente está muy chulo. El problema es que tienen las expresiones me parecen bastante malas. Y... son muy de estilo de los anteriores juegos, pero es como que aquí desentonan mucho idioma, ¿sabes? No sé qué coño es eso abajo a la derecha, no, la verdad. No recuerdo la última vez que vi a un grupo de gente sana y en forma aquí abajo. Ni yo. Es una pena que pasen tanto tiempo en la superficie. Artiom, trata de ir con más cuidado, ¿vale? Incluso si encuentras gente ahí fuera, es probable que tengan sus propias preocupaciones. Es su trabajo, por desgracia. Lo sea o no, si siguen haciendo eso. Tío, Artiom, no te preocupes, yo te creo. ¿Por qué no? Hemos sobrevivido gracias a él. ¿Me llevarás contigo cuando encuentres un lugar limpio afuera? Sí. Artiom. Deja de crearle falsas ilusiones. No quiero que se vuelva loco como tú.
Gracias, señor. No duerme desde que le contaste todas esas historias. ¿Eso hará que se sienta mejor? Por favor, deja en paz a mi hijo. Por eso precisamente salen ahí fuera. Saben que no pueden resolver nada escondiditos en nuestro agujero. Los almacenes están desabastecidos. Cada vez somos menos. Pero hay más mutantes que encima cada día son más grandes, fuertes y listos. Tarde o temprano nos aplastarán. Vale, no hay a dónde ir. Pero quizás haya algo ahí arriba que nos pueda ayudar. Artyom, comprendo cómo te sientes, pero no siempre vas a poder salvar el metro tú solo. ¿Por qué te empeñas en buscar una solución sin ayuda? Porque nadie me ayuda. Tus amigos de la Orden han acudido a auxiliarte otra vez. El coronel quiere que vuelvas a la unidad. ¿Por qué pierdes el tiempo en la estación de cultivo o ahí fuera buscando fantasmas? Si Esparta me quisiera, yo iría ipso facto. Bueno, en cualquier caso, buena suerte, Artyom. No creo que haya nada por lo que merezca la pena correr tanto riesgo. Pero tienes que volver a la poli. Dejé la orden. Ahora nadie decide por mí. En cuanto a Artyom. Oh, no puedo creer lo que ven mis ojos. Artyom, estás bien. Muévete. Nos has dado un buen susto, hermano. Artyom, ¿cómo estás, amigo? Creo que estás bien. Disculpen, caballeros, abran paso. Hay que celebrarlo. Artyom. Unas cuantas cicatrices más y no habrá mujer que se te resista. Hablando de mujeres, adiós. ¿Qué tal las enfermeras? Vuelves a ser el de siempre. No lo hago bien. ¿Hermano? Bienvenido de nuevo, Artyom. Muy bien, Artyom. Muy bien, pueden retirarse. Les concedo un par de horas, muchachos. ¡Sí! ¡Sí! Oh, ¡es oficial! Sí, yo lo sabía. Por eso traje algo. Ya estamos. Por favor, no podemos acabar como la última vez. ¡Aguanta, Artyom! Una semana después. Después de toda la cogorza. ¿Más de lo mismo? Artyom, lo único que oigo es el ruido del contador Heiger. Ah, sí. También están esas malditas cosas. Graznando todo el tiempo. Vámonos a casa, cariño, por favor. ¿No crees que a mí también me gustaría vivir a la orilla del mar o en el bosque? ¿Pero de qué sirven las fantasías en un mundo silencioso? ¿Silencioso, Artyom? Porque está muerto. Nos hemos demorado. Es hora de cambiar los filtros. Muévete. No necesitamos más radiación, cariño. Papá me matará si descubre que fui contigo. Y aún más si se entera de que hemos estado en una zona prohibida de la Hansa. La Hansa. La Hansa me suena de lo visto de los anteriores juegos. ¿Has estado en estas ruinas? ¿No hablas ahora, tío? ¿Ves toda esta destrucción? Y Moscú tiene las mejores defensas antiaéreas del país. Si este es su aspecto, imagínate cómo estará el resto del planeta. Es imposible que nada viva aquí. Uy. Mira, tal vez debería regresar a la Orden. Nos iremos a la polis. Papá dice que nos conseguirá un apartamento. ¿Quién se Bien. Lo merece más que nosotros? Podemos vivir al lado de un cubo. Un apartamento. Con cocina. Y una ducha. Vayamos de uno en uno. No es estable. Tu turno. Casi me meto yo también. Bien. Creo que estamos fuera de peligro. ¿Oyes eso? ¿Qué coño es eso abajo a la derecha, tío? ¿Has oído eso?
otra vez. ¡Vigilantes! ¡Le he dado! Es una puta mierda. Probablemente nos oyeron andar por el tejado y decidieron emboscarnos. Las bestias se están volviendo más inteligentes. Aceleremos el paso. Ahora todos saben que estamos aquí. Esto para limpiar el... la máscara, el visor. El LV. Para que no te vean. Menos mal que los mutantes se odian entre sí tanto como nosotros a ellos. No entiendo por qué esta zona está vedada a los acechadores. La radiación y las bestias no tienen nada de especial. La manada está aquí. ¿Convertimos este lugar en las Termópilas o los dejamos pasar? Espera. Parece que ya no hay más. Me alegro de que no nos vieran. Era una manada grande. Uf, menos mal. ¿Por eso está prohibida esta zona? Si todas las manadas son como esa. Puede ser. Puede ser a lo mejor por la, el tamaño de... la cantidad. No por la no porque sean monstruos muy fuertes, sino porque hay muchísimos. Voy a activar el modo foto usando. No. A ver. Como. Efectos. Campo de visión. Apertura. Joder. No soy yo muy de hacer ese tipo de fotos. Si tomamos el puente para cruzar la vía, nos ahorraríamos un poder. Demasiado alto. Artyom, ayúdame a subir ahí. ¡Mierda! Tranquila. Cuidado con los carámbanos, por favor. ¡Vamos, arriba! ¡Te tengo! Joder. Eso no va a hacer ruido, eso no he hecho ruido. ¿Has oído eso, Artyom? Hay algo grande luchando. Al menos se va a dar. ¡Eso sí que es una ventisca! ¡No veo nada! ¡Tampoco oigo! ¡Usemos la radio! ¿Está haciendo esto? No son imaginaciones mías, ¿no? Un tren. ¡Un tren! ¡Un maldito tren en la superficie! ¿De dónde? ¡Mierda! ¿Qué hacemos, Artyom? ¿Le damos alcance? Sí, no. ¡Mira! ¡Son de los nuestros, de la Orden! ¡También están persiguiendo al tren! ¡Unámonos a ellos! Pero, ¡vamos! ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? ¿Habéis visto esa cosa ahí fuera? Ah, vale, tengo que subir nosotros primero. Uno de ellos es la hija del comandante.
debes haberlo comprobado, gilipollas. ¿Cómo? Artiom, menos mal. Son de la Hansa, no de la Orden, gilipollas. Menudo golpe te han dado. Bueno, papá hará que lo paguen. Oye, muy caro. ¿Cómo va todo en esa ciudad vuestra de Moscú? ¿Vuestra? Hablas como si tú no fueras de aquí. No lo somos. Nuestra aldea está a unos 200 kilómetros. ¿Qué aldea? ¿No sois de Moscú? Una aldea cualquiera. Vinimos aquí en busca del padre del chico. Partió a Moscú hace un año y jamás regresó. Pero después nos capturaron estos. ¿Quieres decir que hay vida fuera? ¿Por qué no iba a verla? Sí, hay muchos sitios malos y abundan las bestias. Pero vamos, tirando. Lo que Artyom pensaba. Llevaba razón. La gente vive aquí fuera. No lo sabíamos. Creíamos que éramos los únicos supervivientes. Dios, se lo contaremos a todo el metro. Pero no. La tía y el chico fuera. Nos habéis dejado en mitad de la nada. Se las apañarán. ¿Qué al menos devuélveles las máscaras. No necesitarán máscaras. Coño, ¿hace eso normal? Mira, a por él. ¡Artyom! ¡Artyom! ¡Uf! ¡No! ¡Artyom! 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 ¡Qué hijos de puta! Ahora no tenemos nada con lo que defendernos, ¿eh? Para curarnos. Ahora os voy a explicar cómo curarnos, ¿no? No quieren que se sepa. Porque quien llegue antes al exterior será quien domine el exterior. Y quien domine el exterior dominará el futuro. Pero no nos han atacado. Malditos vigilantes han entrado. Los operarios están acabados. No apartes el arma de la abertura. Si algo asoma por aquí. ¿Qué es ese ruido?
Atención, la plataforma se está accionando. Parece que hay disidencia de ideas aquí dentro. Hemos hartado de tus quejas, vejestorio. Si no cierras la boca, te vas de cabeza a la fosa. Ahora escúchame. Si sales de aquí, no nos andaremos con tonterías, ¿vale? Animales. ¿Cómo pueden? ¿Qué puedo hacer? ¿Un mutante? ¡Vigilante! ¡Un humano! No habla Artyom nada. ¿Cómo has...? Con mucho cuidado. Oh, Dios mío. Estaba gritando por ti. ¡Vivo! Has venido a por ella. Vale. Por fin seré de utilidad. Es un poco de la vale, gente. A la chica ante el jefe de la base para interrogarla. No puedo llevarte a la entrada principal. Hay muchos guardias, pero podríamos colarnos por la parte trasera. Vale. Vámonos. No te precipites. Si te ven, estamos acabados. Espera. Será mejor que evites las luces. Vale. Hagamos esto. Ve hasta el cuadro eléctrico y desconéctalo mientras yo lo distraigo. Apaga las luces. Ah, vale, pero te has dicho mientras. Pensaba que tenías que morir tú primero. ¿Qué pasa? Vosotros no sabéis hacer nada, panda de inútiles. Solo disparar a gente desarmada. Coño, Val. Le doy la... Espera. Espera un momento. Voy. Espera. Mierda. Está mirando hacia aquí. Tenemos que alcanzar esa puerta. Estupendo. Ahora tírasela. Espero que el ruido lo distraiga. Bien hecho.
Venga, vamos. Venga, adelante. Este sistema suministra aire al centro de mando. En realidad no es tan grande. Espera el momento adecuado y pasa. Yo haré lo que pueda. Muy buena suerte. Vale. Eres hombre muerto. Todos estáis muertos. No importa quién es real. ¡Papaos! ¡Calla de una puta vez! Cuando sepa lo que le habéis hecho a Tion, por esos civiles. Esas personas vienen de otras ciudades, ¿no? Vienen a Moscú, buscándonos a nosotros y jamás las ven. Porque vosotros las matáis aquí. Mujeres, niños. ¿Quién coño eres tú? ¡Tion! Aquí, amigo. Ah, ya no eres tan machote, ¿o qué? ¡Siromioti! ¡Siromioti! ¡Alerta! ¡Siromioti! ¡Alerta! ¡Siromioti! ¡Dios mío! ¡Estás vivo! ¡Vivo! ¿Estás herido? Pelín. La insignia de Hunter. ¡Paró la bala! ¡Lol, Hunter! ¡Ah, hostia! ¡Toma, zorra! Ay, bueno. No te muevas. No, no, matadlo, matadlo, acabamos el botón. Unidad de control dañada. ¡Idiotas! ¡Estamos en guerra! ¡Una muerte no significa nada! A ver. Nota oficial. En respuesta a la solicitud 23.3, confirmo que el número de personal de la estación de interferencias de perímetro externo del día 1-2 es de 4786 personas. 3.857 de ellas son personal de descatagamento de guardia especial que deben recibir más medios de protección individual. 723 son trabajadores. Vale, hostia, esto es un montón de gente. ¿Qué es este equipo? Un inhibidor de radio de banda ancha universal. ¿Qué? Impide que Moscú oiga a alguien y que ellos nos oigan. ¡Qué hijos de puta! ¡Mierda! ¡Vaya cara! Italianos. ¿Has oído eso, Artyom? Tienes razón. ¿Lo ves? Hostia. No son los tacos, sino el mundo entero. ¿Japoneses? ¿Por qué? Madre mía, en España no nos salvo ni uno, ¿eh? Aún continúa y os comportáis como putos críos. ¡Alarma! ¿Qué puta madre? Los guardias estarán aquí enseguida. Oye, no empujes. No dispares. Estoy con él. Sí, sí. Tenéis que huir. Sí, ¿puedo coger un arma? ¿Es tuyo? Lo dejaron ahí tirado. Sí, supongo. Hay que irse antes de que ¡ah, mis cuchillos! Son buenísimos los cuchillos. ¡Guardias! Atravesad el patio sin ser vistos y tomad la puerta de los guardias. ¡Aquí, deprisa! ¡Vamos! ¿Vale? Se abrirá fuego de inmediato contra toda la zona no autorizada. Ingeniero del tren, corred ya. Llegad a Sarangari y si Dios quiere, os sacaré de aquí. Me conocen, llegaré fácil. ¿Por qué nos ayudas, Andrei Ivanovich? Porque eso es una... Tenía una... Creo que te lo contaré luego. Espero. Oh, a lo mejor es el padre del chaval este. Que dice que se fue aquí. Atrón, veo al enemigo. Dame impulso. Okay. Apenas veo nada con esta ventisca. No olvides tu indicador de visibilidad, Artyom. Si no te mueves demasiado deprisa y evitas las luces, les costará más detectar tu presencia. Si tampoco enciendas las luces, podrían verte. Vale, señora. Artyom, vienen dos. Te cubriré desde arriba. Vale, tenemos los filtros a tope. Sigue portando. Una vieja ardilla y un puto
adolescente? Menudo par de superespías, amigo mío. Sí, claro. Ya han entrado aquí ellos solitos, ¿no? Un helicóptero los ha traído y se ha alargado. ¡Oh, sí! Informa a la gente arpía. Claro, se hacen pasar por civiles. Se ha caído algo. Informa detrás de la caja, ¿lo veis? Aquí. Pero, con puta, pero si le he dado a... Me siento sobrecogido de la voz ahí, eh. Joder. Pensaba pa... O sea, no sé. Pensaba atacar por detrás. Se acaba de cambiar el filtro. He cambiado el filtro, tío. Antima. A ver. ¿Le he dado, no? 10. ¿10 qué? No. Vale, no sé. Un momento, eh. Volvemos. Ay, me tengo que poner bien. Aquí. Okay.
¡Atención! El enemigo ha atacado el centro de mando. Suponemos que los atacantes siguen cerca de la base. ¡Atención! ¡Cambio de posición! Se abrirá fuego de inmediato contra toda persona no autorizada. Queda prohibido el movimiento de civiles hasta nuevo aviso. Sube, por favor. ¡Atención! El sistema inhibidor vuelve a estar operativo. ¡Joder! ¿Otra vez? Muy poca munición de todo. Hostia, me has tomado. Memorándum. A todo el personal del destacamento de guardia especial del proyecto Escudo. En los últimos años ha habido un aumento notable en el número de intentos de romper nuestras defensas por parte de espías y de agentes enemigos que pertenecen a grupos demográficos antes infrecuentes, mujeres, ancianos y adolescentes. Esto demuestra la máxima eficiencia del esfuerzo en materia de defensa del destacamento especial, que permite que los enemigos logren su objetivo de detectar nuestro perímetro de defensa y sabotearnos con tácticas estándar. Joder. Por este motivo, todos los miembros del destacamento de guardias especial deben realizar sus labores de forma responsable y no dejar nunca de aplicar las medidas especiales contra todos los agentes enemigos detenidos. Recordad que el enemigo tiene recursos y que es engañoso. El enemigo está tan desesperado que emplea las últimas reservas de la batalla. Y aún así, los recursos del enemigo son amplios. Además, es una rata acorralada, es más peligrosa. Tócate los huevos. Vamos, peligrosísimos. ¿Esto qué es?